But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go out of this world and ride on time. Tengo estos labiales aquí gracias a mi gerente Margarita. Muchas gracias Margarita por prestarme estos productos. Aquí vamos a tener 7 colores, 7 tonos de labiales. Se los voy a ir mostrando y les voy a dar un poco de información de los componentes que tienen estos productos. Este fue el lanzamiento en ciclo 2. En ciclo 2 los vamos a tener, lo vamos a tener en la página. Ya les indico. Página 61 de la revista, donde nos dice que esto es una fórmula exclusiva que está enriquecida con infusión de aceites naturales. Esto es de alta cobertura. También hidrata inmediatamente, es una hidratación inmediata de hasta 24 horas. Es el primer labial satinado de alta cobertura y de una textura ligera. Lo vamos a tener, como les dije, en 7 tonos. Por aquí les voy a ir dejando una imagen donde van a estar los tonos. Estos tienen también activos de la biodiversidad brasilera y de la ciencia dermatológica. Está formulado con manteca de murumuru o murumuru, aceite de girasol y nuez pecan, que ayuda en la recuperación de la barrera de hidratación de los labios. Va a contar con un aplicador aterciopelado que aplica la cantidad exacta que nuestros labios necesitan. Además, recuerden de que la línea de una no es solo la parte exterior de la mujer. También ayuda porque es una línea con tratamientos, tienen tratamientos exclusivos, por eso tenemos manteca de murumuru, aceites de girasol, de nuez pecan, porque ayuda a hidratar lo que es los labios, que no solo se vean lindos por fuera, sino que también se vean saludables o que se sientan saludables por internamente. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar esos 7 colores. Los labiales me parece que están, no los he visto en persona, no los he visto, pero he visto varios videos de una YouTube en videitos y cosas así, y me parece que están súper prácticos. Está muy bonita la presentación. Es bastante pequeña la cajita, miren, es súper pequeña. El labial me parece que es muy práctico, lo podemos cargar en el bolso, lo podemos llevar a todos lados, y la presentación está súper divina. Mírenlo, están espectaculares estos labiales. En cuanto a presentación, tiene este tema de del oro rosa o de esos tonos metalizados que normalmente está trayendo Natura una en el portafolio, y aquí los vamos a ver también. Les voy a ir sacando los productos aquí. Este es el tono vermelo. Voy a ir mostrándoles cada uno. Este es el tono rose, es como un nude. Acá tenemos el tono vino, ya estos son un poco más oscuros. Están divinos estos tonos de estos labiales. Tenemos acá, este es el, también este sí es nude, el nombre como tal es nude. Aquí tenemos este que es el marrón. Tenemos el tono rosa, es como un palito de rosa,
súper divinos estos tonos de estos labiales. Y por acá tenemos, este es nuestro último tono, que es el violeta. Estos son los siete tonos de labiales. Aquí los podemos ver, los podemos observar. Ya también les voy a hacer un acercamiento, un poco más cerca, y también me los voy a aplicar uno por uno para que ustedes puedan ver y cada uno detalladamente. Bueno, por acá un poco más cerca les voy a mostrar lo que son los tonos de los labiales. Por aquí ya los tengo, mírenlos, se los voy a mostrar mucho más cerca, los tonos de cada uno. Les voy a dejar, voy a ir aplicándome y les voy a dejar por aquí la información de ellos. Aquí pues estoy sin nada de labial, si ven soy bastante pálida. Y bueno, voy a ir aplicándome. Bueno, aquí como pueden ver, les rodeo un poquito más los labiales para poder mostrárselos de más cerca. Aquí tenemos los 7 tonos de los labiales. Voy a aplicarme del más claro hacia el más oscuro, teniendo en cuenta de que de pronto si me aplico el más oscuro me voy a quedar un poco pigmentado los labios, y luego el color de los más claros se vayan a ver pues alterado. Vamos a ir con este. Miren el labial, miren el tono. Este viene siendo el nude. Vamos a ir aplicándolo. Abrimos y vemos que está súper bonita la presentación. Miren la brochita. Bueno, aquí vemos la brochita. Y recuerden de que esto aplica la cantidad exacta. Vamos a ir aplicándolos. Este viene siendo el tono nude. Les cuento de que sí se siente la hidratación inmediatamente. El labial hidrata demasiado los labios. Sí se siente la hidratación. Tiene un olor súper rico. Incluso se siente un sabor súper rico también. Huelen muy bien. Este vendría siendo el tono nude. Y bueno, miren el resultado de este labial. Hidratación inmediata. Con un pomito voy a quitarlo. Se quita súper rápido. Y miren que los labios cómo quedan. O sea, si vieron antes, tenía los labios súper pálidos y me los sentía como secos. Me acabo de quitar el labial y siento los labios un poco más hidratados y veo un tono un poco más como rosadito en mis labios. Están sin labiales. Voy a aplicar el siguiente. Voy a tomar este tono que viene siendo el rose o rosé. Vamos a aplicarlo. Como les digo, huelen deliciosos. Estos labiales huelen súper rico. Miren el tono. Vamos a aplicar. Miren, este es un tono muy parecido al anterior, está un poquito más subido. También huele súper rico y como les digo, se siente la hidratación inmediatamente. Creo que voy a estar rayada con esto, pero sí. Nuevamente voy a limpiar
este labial, que fue el tono rose. Ahora vamos a ir con este tono, que viene siendo el rosa. El otro era rosé, este es rosa. Sí, estaba verificando. Ya miren que este ya es como un, ya tiene un tono como lila o moradito. Deliciosos. Vamos a aplicar. No necesita mucha cantidad de maquillaje para que pigmente. Tiene una alta pigmentación. Prácticamente con una sola aplicada, pues me pinté los labios. Miren el tono, está súper bonito. Y creo que un labial de esto puede demorar demasiado, porque el pincelito coge un producto, una cantidad adecuada. Y miren que con una sola pasada ya está pigmentando súper bien. Tono rosé, perdón, tono rosa. Voy a ir a quitarme el labial nuevamente y voy a ir por el tono rojo. Ya vamos con los labiales más fuertes. Bueno, tío, tiene un sabor súper rico estos labiales. Vamos con el vermelho, o sea, rojo. Si ven que era lo que les decía, ya el tono de mis labios ya ha cambiado un poco, porque se ven mucho más hidratados y también puede que le haya quedado un poco de residuo de los labiales anteriores. Aquí me falta un pedazo, pero para que vean el tono rojo, mancha un poco los labios, así que cuando se lo apliquen, traten de, bueno, yo tengo esta técnica, no sé, es meter el dedo y hacer esto, que aquí se viene el residuo de maquillaje para que no se manchen los dedos. Y bueno, aquí tenemos el tono rojo, vermelho. Voy a limpiarme aquí el dedo para no manchar. En el dedo sí queda un poquito más pigmentado que en los labios. Rojo. Quitamos el rojo. Miren lo que hice, y con la pigmentación que tenía arriba se volvió a pigmentar la parte de abajo, o sea, pigmenta súper bien estos labiales. Y saben delicioso. Bueno, vamos con el siguiente tono, vamos a ir al rojo más fuerte. De mis favoritos siempre han sido los rojos. Aquí todavía me queda un poco de labial. Este es el tono vino, pero yo lo veo como un rojo quemado o un ya así. Bueno, sí, un vino tinto. Vamos a ver.
Siento que este tono empata un poco más los labios. Yo les voy a ser muy sincera con algo. Yo no soy casi de labiales brillantes, yo soy más de labiales mate. Siento que este tono rojo aplicó un poco más o pigmentó un poco más que los otros. Me lo siento como un poco regado. Creo que pigmentó mucho más que los otros. Y nos hacen falta dos tonos de labiales. Bueno, voy a quitarme el vino. Y voy a aplicar este, que es el marrón. Divino este tono, me encanta. El marrón. Ya esto que ven aquí es un poquito de manchas de los maquillajes del labial anterior. Bueno, ya me quité el labial marrón y ahora voy a aplicar el último tono, que es el tono violeta. Me encantó este tono. Es que en realidad mis tonos son los tonos más fuertes. Me encantó este violeta, está divino. Ya se me ven un poco manchas por la pigmentación de los anteriores.